de las noticias de sonoraahora.com. Iniciamos. Temperaturas de hasta 10 grados bajo cero, nevadas, lluvias y fuertes vientos dejará su paso por Sonora la segunda tormenta invernal que afectará por lo menos a 18 municipios de la sierra y la frontera, donde ya se habilitaron albergues para atender a la población este fin de semana y la próxima, pues viene detrás el frente frío número 17. La Unidad Estatal de Protección Civil se declaró en sesión permanente. De nueva cuenta, el secretario de Salud en Sonora, Bernardo Campillo, compareció ante el Congreso del Estado y fue interrogado por los legisladores sobre el caso del jornalero que murió en Guaymas y aseguró que sí recibió atención médica en el Hospital General y no hay ningún culpable, solo la enseñanza de mejorar la calidad del servicio. La sesión duró poco más de 3 horas y se suspendió por falta de quórum tras el abandono del recinto de los diputados del PRI. El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador sufrió un infarto al miocardio y se recupera favorablemente tras una intervención coronaria y podría permanecer hospitalizado hasta 5 días. Pese a ello, este miércoles los militantes de Morena establecerán un cerco en las inmediaciones del Senado de la República para exigir que se detenga la discusión de la reforma energética. El Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, confirmó haber recibido una carta del narcotraficante Rafael Caro Quintero y la resolución del asunto está en el ámbito de los tribunales. En la carta se pide a las autoridades no dejarse presionar por Estados Unidos y Caro Quintero asegura haber cumplido su condena en torno a las investigaciones que realiza Estados Unidos en contra del exgobernador de Tamaulipas, Thomas Yarrington. Dijo que van a cooperar, pues en México está suspendida una orden de aprehensión en su contra debido a un amparo. Si bien el accidente donde perdió la vida Jenny Rivera y 6 personas en diciembre del 2012 fue producto de una secuencia de hechos, la comisión investigadora del caso no pudo establecer la causa determinante del accidente dado el alto grado de destrucción de la avioneta, informó la Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT. Lo que es cierto es que no se incendió ni explotó en vuelo y se estrelló de golpe al tocar tierra. En Brasil se presentó el Brazuca, el balón del Mundial 2014. La palabra se usa para referirse a los brasileños que residen en el extranjero y también para describir el orgullo nacional o algún objeto emblemático del país. Adidas, el fabricante de Brazuca, aseguró que el balón es innovador, ofrece un diseño revolucionario de 6 paneles mogajos semejantes a de una esfera perfecta y facilita su golpeo. Los docentes investigadores del Departamento de Matemáticas de la UNISON, el ruso Alexandrovich Omelaniov y Marta Dolores Guzmán Partida, fueron aceptados como miembros regulares de la Academia Mexicana de Ciencias, una distinción que es producto del esfuerzo y dedicación académica y científica. La Profepa clausuró el proyecto minero San Félix, ubicado en Caborca, Sonora, por carecer de autorizaciones en materia de impacto ambiental propias que expide la Semarnat, y se trata de la 10ª empresa minera clausurada en ese municipio. Las 9 minas restantes están en Rosario, Tezopaco, Carbó, San Miguel de Orcasitas, La Colorada y San Javier. De joven, el Papa Francisco trabajó como custodio de un boliche y bar encargado de echar a los que se pasan de copas hacia afuera y no precisó dónde desempeñó esta tarea, al igual que otra clase de trabajos que realizó desde limpiar pisos hasta ayudante de un laboratorio químico, reveló en un suburbio de Roma al contar anécdotas de su vida de juventud. Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de la noticia. Por su atención, muchas gracias.